Y hablando de las festividades que se avecinan, ¿cómo está planificado? ¿Cómo se prepara la iglesia? ¿Qué es lo que se ha hecho al respecto? Bueno, luego de las fiestas nos hemos planificado realizar tres reuniones. La primera fue en enero, con los nuevos fiscalalcaldes, Encierro Izquierdo, Encierro Derechos. Comenzamos ya planificando. La segunda reunión fue en mayo. Entonces ahí ya dimos otros toques, qué vamos a hacer, cómo va a ser las fiestas. Y ahora en septiembre tuvimos las fiestas, la primera semana de septiembre, con el alcalde, invitamos a las autoridades para ya dar los últimos toques. La fiesta comenzaremos el día, en la primera semana, que será la misa el domingo 16, durante las 6 semanas. Entonces ya hemos puesto de acuerdo con los fiestalcaldes, con los encierros, para que hagamos de la mejor manera, para que esta fiesta no solo sea una novelería, sino también acercarnos más a Dios. Va a haber algunos cambios hemos pedido. Primero, hemos pedido a la policía para las procesiones que no haya ningún carro, que haya una wincha. Si hay un carro ahí en la calle de la procesión, pues serán retirados por la wincha. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene y queremos que dejen libre. También vamos a pedir a las maceteras que ya no pongan las macetas aquí en el altar, sino hagan una calle de honor para que el Señor pues entre y la gente también vea esa fe, esa devoción. Y también se va a pedir a la banda, que es bandas que animen estas procesiones, se toquen el himno que hemos hecho. Pero también hemos pedido a que no se sacrifique mucho a los toros, no hagan sufrir, que jueguen, está bien, pero no lo lastimen. Y si tienen que matarlo, hagan de una manera muy humana. Porque hubo un devoto que decía, los animalitos sufren, y sufren, hay que hacerla de una manera muy, muy decente y más que todo con mucho cuidado. También se ha pedido que se va a compartir la comida a todos los que vengan, pero se va a pedir que no desperdicien. A veces cogen su platito de comida, dejan botando, y eso no debe ser así. También a todos los devotos, todos los priostes, que haya una unidad, haya una unidad. Y hemos planteado siempre los tres grandes objetivos de la fiesta: fortalecer la fe, el amor a la ciudad de Girón, unir a nuestro cantón y rescatar los valores culturales y tradicionales. Tuvimos la reunión del COE cantonal, donde estaba el jefe político, el comisario, estaba el alcalde, el secretario, estaba el director del hospital, la policía, todos. Y ahí se pidió de favor el control del alcohol. También se pidió a los priostes que no exageren, especialmente en el cambio de botellas. Y se pidió en los shows artísticos. Se va los días domingos, hemos pedido, va a quedar hasta la 1 de la mañana. Y los días entre semanas a las 2 de la mañana. Y ahí llegan muchos vendedores de alcohol y la policía estará requisando todo el alcohol para que así haya una distracción sana y que el alcohol no sea que dañe la unidad de nuestro cantón.